Hello, good evening. Hello. Okay. Good evening. Give me a moment, please. Hello. Hello. Hello, everyone. Hello, good evening. Sorry, this mouse doesn't want to work. No, el mouse me está fallando, pero. Good evening, Josué. Hoy veo menos, será la hora. Thank you for being on time. Bueno, ya se están conectando. Vamos a... Good evening. Hello, good evening. Vamos a dar espacio. Vamos a ver cuántos hay ahorita. Vemos... 14. ¿Me escuchan ustedes? ¿Me escuchan? Sí. Yes, yes. Un pelo. ¡Papi! Okay, hello, now we are 20. Very good. No. Hello, Roxana, can you hear me? Hoy sí me escucha, ¿verdad? Sí, hoy sí. Se escucha. Okay, okay. Sí, es que siempre al iniciar la sesión le aparece el micrófono en forma de audífonos. Entonces, si le aparecen audífonos es porque no ha conectado el audio, pero ya una vez le da clic, ya se puede escuchar. Ok, good evening everybody. How are you? Hey, ¿cómo están? How are you? Si yo les pregunto how are you, me pueden... I'm fine. I'm great. Y en el chat se los escribo, pero ya lo vamos a ver con más. Good. So es. A veces dicen more or less, pero es más común to say, it's more common to say so. To say. Or not very good. Si dice not very good. Ok, es más o menos, no muy bien. Ok, hay varias formas. Depende cómo se sienta. No solo I'm fine, puede decir I'm good, I'm great, so, very good, etc. ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar. Hoy por la mañana o durante el día estuve viendo que algunos estaban con dudas en la plataforma. Quisiera saber si antes de iniciar, okay, very good, Marjorie, ¿hay alguna otra duda que despejar antes de comenzar? Acuérdense siempre mencionar el ejercicio, el número de ejercicio para yo poderles ayudar con más rapidez y no perder tiempo, tanto tiempo en andarlo buscando. Creo que fue en este grupo en donde les comentaba que la plataforma es bien como el sistema, ¿verdad? Que tiene la plataforma. Tienen que ser cuidadosos con las mayúsculas, capital letters, puntuations, periods, comas, el apóstrofe. Por eso es que a veces ustedes piensan, ah, pero si está bien, y ustedes están seguros que está bien, pero algo le falta. Quizás el apóstrofe no es el apóstrofe, sino que le han puesto una tilde en vez de un apóstrofe.
eso la plataforma se lo va a tomar como malo. Ustedes deben de aprender a conocer su teclado para saber a dónde está el apóstrofe y no ponerle una tilde en vez de un apóstrofe. O si es mayúscula, ustedes deben de escribir mayúscula. Si es una oración, deben de escribirle el punto al final. Si es una pregunta, deben de colocarle el question mark al final. Entonces, esas son cositas que a veces en español, a veces no las tomamos muy en cuenta, pero también es parte de su aprendizaje. You have to be careful on that. All right? ¿Hay preguntas acerca de algún ejercicio en específico de la plataforma? No, no yet. Bueno, si en el camino surgen, me avisan y vamos a ver, right? I send you the objectives for today's class, okay? En el chat se los mandé. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Espero que nos dé el tiempo. All right, and we are going to give personal information, okay? By the end of the session, you will be able to. Eso es lo que van a ser capaces de hacer este día. To spell my first and last name, okay? Form statements and questions using the verb be, and to exchange phone numbers. Esos tres temas ya tendrían que haberlo trabajado en la plataforma, y ahorita lo que vamos a hacer es a reforzarlo, hacer esa intención, a practicar la pronunciación, speaking, pronunciation, interaction with your classmates. Ok, igual, si hay alguna duda, también ese es el espacio para clarificar. Ok, spell first and last names, phone numbers, and the verb to be. Ok, eso vamos a hacer este día. Right? Ok, let's review yesterday's class. Ayer practicamos un poquito sobre his or her. Yo les dije que les iba a mandar este ejercicio, pero ya no se los mandé porque prefiero mejor que ustedes avancen en la plataforma y lo vemos mejor acá. Vamos a ver si se acuerdan. ¿Pueden ver mi pantalla con el ejercicio? Yes, yes. Dice, complete the conversations, use my, your, his or her. Entonces vamos a ver si ustedes se acuerdan. Ya hicimos algo parecido en la plataforma. Ok, we have this conversation. Ok, y solo que vamos a completar con my, your, his or her. Let's see. One volunteer, what do you think I need to write here? What is? What is? ¿Qué va ahí? One volunteer? What is your name? Porque le está preguntando a ella directamente, ¿verdad? What is your name? Good evening, everybody, hello, good evening. Now, everybody repeat. What's your name? Ustedes repitan el What's your name? What is there? ¿Qué falta ahí? My. Si ustedes se fijan, yo puedo poner my, pero como inicia la oración, entonces debe llevar capital letter, mayúscula. My name is Carla. And What's your name? My name is David. In this conversation, we're only using my or your, porque es una conversación, ¿verdad? Directa. So yo le estoy preguntando a alguien más, what is your name? All right. Vamos a ver el segundo caso. Ok, ahora ellos están preguntando por otra persona. In this case, what could be the word? ¿Qué le falta ahí? Vean el contexto. His. Ajá. What's his name? Y lo está señalando, ¿verdad? What's his name? Ajá, and over here, what is his the name? His name is Michael. Porque se refiere a una persona, a un masculino, una persona masculina. And what is? What's your name? Hair. Very good. What's her name? Sarah. Now, I need two volunteers. Vamos a ver si hay voluntarios. Volunteers,
Acuérdense de levantar la manita. Raise your hand. Raise your hand in the option over there. Ahí en la opción. Vamos a ver. Okay, Adriana. Yeah. Very good. And Emma. Vaya, veo varios. Thank you very much. Así que en ese orden. Tengo Adriana, Emma, Rachel, Roxana. ¿Quién? Vaya, empiezo con Adriana y Emma. Can you please? Ah, vaya, Adriana es letter A, la A, y Emma es letter B. ¿Qué? Lean la conversación. Conversation number one, please. Okay. Hi, what's your name? Okay, no. My name. Porque tengo que estar anotando. My name is David. Va, háganme un favor, háganme un favor. Cierren sus micrófonos, porque si yo los silencio a todos, voy a silenciar a los que están participando. Entonces, acuérdense que les comentaba ayer que me paguen el micrófono y lo abren cuando vayamos a participar, para no interrumpir la participación. Vale, otra vez, again, once again, Adriana and Emma, please. Okay. Hi, what's your name? My name is Carla, and what's your name? My name is David. Very good, very good. Vaya, y si le cambiamos los nombres, vamos a ver, hoy lo vamos, Rachel y en Roxana, pero cámbianle los nombres y usen sus nombres. Use your names, please. Rachel, you start, please. Usted comienza. Hi, what's your name? My name is Roxana. And what's your name? My name is Rachel. Very good, thank you. But algo que me gustó, Rachel, y es un error bien común, porque a veces decimos my name is, se nos olvida una sílaba, ¿eh? Y es my name is. Very good, Rachel. Tienen que pronunciar name. Ah, ok. No name, porque eso es un error bien común, okay. Pero Rachel lo pronunció bien y no escuché muy bien a la compañera, pero es my name is, what's your name? Don't forget. Eso es bien importante que desde ya lo hagamos, porque si no después nos acostumbramos y lo vamos a pronunciar mal. All right, América, ¿a quién más mencioné? Okay. ¿A alguien más? Jenny, I mentioned Jenny. And I can see only Jenny. One more volunteer, please. To practice this, Rosalba. No, Josabeth, sorry. Okay, Jenny and Rosabeth. No, Josabeth, sorry. Vale, Jenny, comience usted. Conversation number two. What's his name? Permítame que se me trabó el mouse. My name is Josabeth. No, the second conversation, la segunda, la que yo les estoy, ajá. What his name? His name is Michael. And what her name? Her name is Sarah. Very good. What's, don't forget, what's, porque ahí está el verbo to, what's her name? Very good. What's her name? Okay, the last two volunteers, pero ya vamos a dar la mano de los que estaban, bueno, I need two more, pero de los que no han levantado la mano. Andrea, very good, thank you. And one more volunteer. And Jenny. Okay, Andrea, the same conversation, la segunda. Andrea, you start, usted comienza. What his name? ¿Y la otra persona que había levantado la mano? Oh, perdón. Jenny, ok. Jenny, you are B. Usted contesta. His name is Michael. And what's her name? Her name is Sarah. Ok, thank you. Very good. What's her name? Her name is Sarah. All right. Acuérdense que esto es de práctica. Si ustedes sienten que necesitan practicar, if you need to practice more, con la tecnología es tan fácil con el celular, grábense ustedes solitos. Repeat the conversation. Entonces usted me dice, mire, yo no tengo con quién practicar, aparte del Zoom.
Vaya, grábese usted y escúchese y compare, ¿verdad? No, no es así. And continue, record yourself. Vaya, ok. So, this was only practice for yesterday's class, ¿verdad? Ya con lo de la plataforma, con ese ejercicio y lo que hicimos ayer, ya aprendimos que para decir el nombre de alguien más, I can use her for she, para una mujer, and his para un hombre, ¿ok? Y lo vamos a seguir usando, ¿ok? Don't worry about that. Ok, let's see the information here. We are going to introduce ourselves y vamos a practicar the alphabet and the numbers. Vamos a ver. I need volunteers. Yo les dije, ahora vamos a, ustedes van a hablar más. Yo solo voy a ir ayudándoles. Two participants, raise the hand. Tengo a Rachel y a Adriana. Vaya, pero yo quiero ver también a los compañeros que participen, ¿verdad? Quiero ver a todos. Vaya, Rachel, léanme la primera, el first name, las primeras dos oraciones, The first sentence and the spelling, please. Solo lo va a leer, lo que, las dos primeras que aparecen ahí. Rachel, está en mute. Tiene que abrir el micrófono. My name is, first name is Uy. Claudia. Ay, no, ya se equivocó la teacher. Qué pena. Es, omita este. Le voy a borrar lo que no va a decir. Espérenme. Ya sé, ya me equivoqué. Ah, ok. Ok. Aquí. Lo, eso, name is, no, porque yo lo puse de más. Ah. Ajá. Ok. Ay. Vaya, ahora sí, go ahead. My first name is Helen. No, it's, así como está. Ah, así como está. Así como está, ajá. My first name is Claudia. It's C-L-A-U-D-I-A. Excellent, very good. Vaya, ahora tengo a Adriana. Yeah. Adriana, read the last name, please. Okay, my last name is Ramos. It's R-A-M-O-S. All right, very good. Okay, and I have here Silvia Soledad. Vamos a ver, Silvia, phone number, please. My phone number is 555-483-2490. Okay, very good. Be careful with the pronunciation of three. Porque, three. Se, ajá, three. Ustedes tienen que, look at me, busquen ahí mi video, la lengua va en medio. Three, porque si usted dice three, es, ya es otra palabra, eso es árbol en inglés. Entonces, three, okay? Everybody be careful with, vamos a practicar eso, okay? That's, this is what we are going to do. Entonces se van a preparar para decir esta información, pero de ustedes. Ok, before we do that, ok, let's practice. Yo sé que ustedes han practicado, you have practiced, you have completed the platform. Excellent, very good. But let's review. Ok, primero vamos a repasar la pronunciación. Let's practice pronunciation individually. Y después yo voy a elegir a algunos de los que están conectados y les voy a deletrear y ustedes me van a decir, y ustedes me las van a ir marcando. Bye. Everybody, microphones off. Les voy a pedir que los apaguen, pero que vayan repitiendo. Porque si todos encienden el micrófono y se nos hace que todos escuchamos a todos. Y yo lo que quiero es que ustedes lo hagan individualmente, aunque sea con el micrófono apagado. Okay, pero háganlo. Let's do it, please. Voy a pronunciar y ustedes repiten. A, B, you have to do it. Z, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, wait a minute, B,
U R S T U V W X Y Z. All right? Let's be careful, porque en español no hacemos mucho la diferencia entre B and V. But in English, it's very important. B, B, como es labial, B, V, V, ¿ok? Now, the numbers, vayan repitiéndolo, ustedes ahí desde su, donde están. Este se puede de dos maneras. Zero, repeat, zero. O para números de teléfono, for phone numbers, you can say O, zero, O, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. All right? I really hope you have repeated. Espero que hayan repetido cada uno, y como ya lo practicaron, entonces solo vamos a reforzar. Let's reinforce. Ahora sí, si hay voluntarios, I can, you can raise your hand, okay? And yo les voy anoten. Yesterday, thank you, Rachel. Ayer les enseñé cómo hacer anotaciones con el lapicito. Si tal vez los que no lo pudieron hallar tuvieron la oportunidad de medio travesear ahí como donde lo encontraban. Pero sí, acuérdense que tiene que decir anotar y es el icono de un lapicito. All right? What we are going to do, I am going to say a letter or a number. Okay? A esa persona le voy a dictar. Va a ser como un dictado. Y con el lapicito, va a activar su lapicito y usted me va a marcar la letra que yo le vaya diciendo. Or the number. Okay? Is it clear? Sí. Si, y si está claro, thumbs up. Acuérdense de las reacciones. Ahí, thumbs up, ya ustedes saben cómo reaccionar. All right? Como no veo manos levantadas, creo que no está claro. Okay, only two. Emma, Edgar, thank you. Okay, vaya, tengo manos levantadas. Andrea again, Erica. Very good. Ovidio. Rachel, I guess, is raising the hand. Vaya, okay. Ahorita lo voy a hacer con voluntarios, pero después we're going to choose victims. Okay? Okay. Porque, para que no participen los mismos. Vaya, Rachel was the first one. Vaya. Okay, Rachel, activate or turn your pencil. And you're going to mark, okay. Usted lo puede encerrar. You can circle, you can draw an X, lo que usted le quiera poner ahí. Letter. Okay. K. K. Okay, very good. One more. Letter V. Letter V. V as in David. Mm-mm. V. V, as in David. Ajá. Yeah. Ajá. Vale, entonces, okay. Okay. Erase letter B. Okay, thank you, Rachel. Now, Jacqueline. Let's see, Jackie. ¿Y por qué me marcan? No, V no. V no. Only K and D. Okay, Jacqueline. Are you ready? Jacqueline? Activate your microphone. Jacqueline. Vale, vamos a ver si está lista. Letter U. U, Jacqueline. Please. U. Ajá. U. U, ajá. Very good. En number 9. Number 9. Excellent. All right. Mario. Mario, activate your microphone and your pencil, please.
Micrófono y lápiz. Microphone and pencil. Mario, are you ready? Mario? Okay, I guess he's ready. Hi, teacher. Listen. Okay. Letter Q. Okay. Letter Q. Very good. Now, number O. Number O, okay. Uh-huh. Okay. What is the other way to say O? ¿Cuál la otra forma de, ese, de decir ese número? Yes, zero. Zero, zero. Very zero, okay. Okay. Now, Silvia Soledad, you're next. Ready? Okay, activate microphone and pencil. Number five. Excellent. Letter Y. Oh. Letter Y. Is that letter Y? No. Why? Oh. Can somebody help? Excellent, oh. Silvia. That's letter Y. Vaya, los que no están participando, solo uno está escribiendo, ¿verdad? Pero ustedes pueden ir anotando en su cuaderno a ver si le pegan a la letra. Porque uno es la víctima, pero los demás pueden escribir. Ok. Now, thank you, Silvia. Now, Erika, it's your turn. Erika, are you ready? Yes. Okay. Letter G. Letter G. Excellent. Letter G. Okay. The others, you can write in your notebook. Acuérdense que siempre deben de tener su libretita y su lápiz. Okay. Letter Z. Silvia, no. Erika, letter Z. Very good, very good. Ya vamos a ir aprendiendo a usar el lápiz. A mí me cuesta también. Okay, letter Z. All right. The last one, pero hoy voy a escoger yo. Tengo a alguien con la mano levantada, but I am going to choose a victim. Okay, vamos a ver. Voy a escoger victim. Ovidio. No ha participado, ¿verdad? No, teacher. Ovidio. Okay, Ovidio. Are you ready? Yes, I'm ready. Okay. Letter. Ay. Letter V. Okay. Letter V. Okay, no okay. Sé si está haciendo una flechita. Ajá. Yes, okay. Right? Okay. Letter B. Okay, yo como yes. No sé usar el lápiz, me sirven mejor las líneas que ya están. Letter B. All right. Letter J, Ovidio. J, okay. Ajá. Letter J. No sé si fue. Márquela otra vez. Mark it again, please. Letter J. Okay. Ajá. Okay. Very good. Very good. Thank okay. You. Good. Now, let's do it, everybody. Okay. Vaya, vamos a hacer algo. Okay. It's a dictation for everybody. Okay. Let's erase this. Okay. Ahora, get ready. Pencils and notebooks. Lápices y libretas o cuadernos, everybody. Okay. O un pedacito de papel, whatever you want. Okay. Y el dictado que voy a hacer es para todos. It's for everybody. Voy a hacer un pequeño dictado. Vamos a ver. Y luego lo vamos a revisar. Okay. Let me know when everybody's ready. Put your thumbs up.
yo le voy a dictar y ustedes van a escribir. Por ejemplo, si yo le digo S, ¿cuál letra va a escribir? S. Ok. So, very good, Jenny. Thank you. Entonces, así le va a escribir en su cuaderno. Si quiere, vayan poniendo números. Number 1, 2, 3, 4 para llevar el orden. All right? Are you ready? Ya lo digo. Ready? Vaya, empiezo ya. Yes. Letter C. Letter C. Ustedes vayan a escribir. Letter C. ¿Ok? Mami, la ponía bonita. ¿Ok? Letter X. Letter A. A. E. E. I. I. Z. Z. B. B. G. G. Excuse me, as B or D? Las últimas dos que dije fueron B. B y la última G. G, usted escriba la que escucha, después lo vamos a verificar. Ok. Ok. Quiero ver cuál me falta. J. J. Y. Okay, why? Okay, only letters. Okay. Now I am going to write, or you are going to tell me. No, I am going to mark the letters that I say. Number one, which letter did I say? ¿Cuál dije? Number one. Alguien que me diga cuál. C. C. C or Z? C. Ajá, C. C. Okay. C. The next one? C. X. 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 The next one? A. 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 Next? X. E. 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 Les mencioné estas porque son difíciles al principio de identificar. La siguiente, the next one. I. 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 Don't forget, don't forget. A, E, I. A, E, I. Okay. I. The next one. Z. 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 Okay, listen. Z. Z. Como que fuera una mosca. Like Z. 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 Y esta es C. This one is S. And this one is X. All right? The next one after Z. B. 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 Okay. B. Okay. B. Next. G. 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 G, all right. The next one? J. 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 Okay. These ones are confusing too. G, J, G, J. And the last one, Y. En esas también a veces nos confundimos. G, J, Y. G, J,
Why? Okay. Okay. Very good. Easy, right? Yes. Yes. It's practice. It's practice. Ustedes pónganse a deletrear de los nombres que de las personas que conozcan. Eso les va a servir mucho. It's a very good practice. Okay. Now let's practice conversations with letters, alphabet, and numbers. Vaya. Antes de ir a la conversación, me van a you have to help me. ¿Cuál es la pregunta? What is the question that I ask? Y yo, ustedes me la van a decir y yo la voy a escribir. Para preguntar por el first name, what is the question? What is your first name? Okay, what's your first name? Eso es repaso, right? It's a review. Ayer lo estuvimos. For last name, ¿qué, cómo pregunto? What's your last name? All right. Okay. For spelling, ¿cómo pregunto? Eso estaba, esa pregunta estaba ahí en una de las lecciones. Ajá. How do you spell it? Ajá. How do you spell? Y puede ser, how do you spell that? How do you spell your name? How do you spell your first? How do you spell your last name? Depende de lo que usted está preguntando. Okay, it depends. Forget. Podría ser, how do you spell it? How do you spell it too? Cuando usted ya sabe a qué se refiere. How do you spell it? Now, phone number. How do I ask for phone numbers? What's your phone number? Okay. Now, don't forget the pronunciation. Everybody repeat. What's your first name? Repeat, please. What's your first name? Listen. Hello. No se esfuerce por decirlo rápido. Okay. Poco a poco usted va a ir ganando fluidez. Si a usted se siente más cómodo haciendo la pregunta a su ritmo, está bien. La idea es que usted vaya pronunciando de la manera correcta. What's your first name? ¿Ok? What's your first name? ¿Ok? Siguiente. What's your last name? What's your What's your last name? How do you spell your name? How do you spell how do you spell your name? What's your phone number? Very good. Remember que para la respuesta, usted va a dar la respuesta completa. My first name is, right? Yes. Ajá. My last name is, right? In the spelling, how do you spell it? Puede decir S y luego deletrear, right? And then... My phone number is, y si ya usted sin estar pensando en la gramática, usted ya está produciendo oraciones con el verbo to be. All right? Pero siempre debe, ahorita sí debe de responder con la forma completa. My first name is, my last name is, it's, my phone number is. Okay? Okay? Bye. Okay. Next to the question, aquí usted en su cuaderno va a anotar estas tres cosas. First name, last name, and phone number. ¿Ok? ¿Por qué? Y si quiere lo hace como en un cuadrito, ¿verdad? First name, last name, and phone number. Y usted abajo va a ir escribiendo la información que le van a dar sus compañeros. All right? I'm going to make groups y lo voy a hacer en parejas. ¿Ok? I'm going to make groups.
van a preguntarse. You have to ask and answer. Acuérdense que uno de los objetivos ahora es give personal information, okay? First name, last name, spelling, and number, phone number. Si usted no quiere dar su número real, invéntese uno, no importa. La cosa es que usted lo diga, all right? Entonces, van a tomar turnos, ¿ok? Primero yo pregunto y mi compañero responde. Y cuando esté respondiendo, usted va anotando. Aunque usted ya sepa cómo se escribe López, usted le va a preguntar, how do you spell your last name, all right? Porque la idea es practicar, ¿ok? Después de unos minutos, yo lo voy a cambiar. Voy a volver a hacer grupos y usted se va a comunicar con otro compañero y va a hacer lo mismo. Ok, vamos a repetir el proceso. ¿Is it clear? ¿Está claro? Yes. Yes. Estas tres cosas, bueno, estas cuatro cosas va a preguntar. You're going to ask these four questions. What's your first name? What's your last name? How do you spell your name? What is your phone number? Si usted quiere, le vamos a tomar una foto y la voy a mandar al WhatsApp. Ok, para que tenga las preguntas ahí. All right. Is it clear? Yes. Okay. I'm going to create the rooms right now. Hoy somos menos. Vamos a ver. Van a haber grupos de tres. We are going to have groups of three. Y ahí ustedes se turnan. All right. Join the rooms, please. 5 minutes. Cuenten de 3 a 5 minutos, ¿ok? Desde entre el minuto 4 y 5, yo los voy a regresar y los voy a enviar a otro grupo. ¿All right? Ok. Y ahorita les mando al WhatsApp la imagen, ¿ok? Join the rooms, please. Erika... Erika. Erika, did you listen to the instructions? ¿Escuchó la indicación? Ah, okay. Y-N-Y-N-O. L-A-S-C-O. What is your phone number? My phone number is 7-8. What's your phone number? My phone number is 7734703 9. Thank you. ¿Y yo con quién? My first name is Abigail. And your last name? Ruth. What's your last name? What? My last name is Ruth. Okay. How do you spell your name? It's A-B-I-G-A-I-L. It's okay. Okay. And how do you spell your last name? How do you spell your last name? Mi segundo nombre, que lo adentré. Ese es el apellido. Ah, el apellido. Okay. Well, P
I N E D A. Okay. And what's your phone number? Seven. What's your last name, Helen? My last name is Raquel. How do you spell your name? Is H E L E N. And okay, what's your phone number? The phone number is 5871317. Okay, muy bien, Helen. Las preguntas, pero yo en el mismo teléfono estoy. Sí, aquí las estoy viendo. Recibiendo cuatro. La clase, así que no las puedo ver ahora. Sí, solo son cuatro preguntas. Sí. Bueno. You can write the questions in your notebook. Se las voy a escribir en la en el chat. Okay. What's your first name? Okay. What's your last name? Acuérdense que ustedes pueden compartir pantalla. Si están en el teléfono, también lo pueden hacer. Solo abren la imagen y en Zoom pueden compartir la pantalla. Y ya los dos pueden ver la imagen de lo que ustedes quieran compartir. Yo la tengo compartida, ¿verdad, teacher? No. No. Porque tiene que darle en Zoom, le tiene que dar share screen o compartir para que la vean ambos. Okay. What's your phone number? Okay. Bye. Ahí se las escribí. Y ustedes las pueden anotar en el cuaderno. All right? Yes. Okay. Aprender inglés, pero algo vamos a hacer. Hello. Did you finish? Yes. Finish by. Voy a regresar a la sesión y luego los voy a poner con alguien más, ¿ok? Hello, hello. Ok. Vamos a esperar a los demás. Let's wait for the rest. Sí, yo creo que nosotros no salimos. No, pero ya. Hi. No, aquí estamos con la teacher ya. Ya viene no, del cuarto, de la sala. Yes, ya ahorita estamos cuarto. En la general. Principal. But your classmates are coming. Okay. Only Marjorie Cruz and Verónica are waiting. Josué y Xiomara todavía están ahí. Ana Silvia y José Ángel. Ok, in the meantime, porque ya los va a regresar, voy a crear otros grupos y ahora con otras personas repiten el ejercicio. Ok, repeat the exercise. Don't forget. And if you cannot see the questions ahí en el chat, se los acabo de copiar. Ok, si no tienen acceso al WhatsApp ahorita, for any reasons, in the chat, you can find the questions. Ok, let me recreate the rooms. Esta vez los voy a hacer de tres. Let me see. No, de dos. So you can have the opportunity. Si alguien me sale repetido, just let me know, ¿ok? Bueno, para no perder tiempo, si le sale repetido la pareja, diga otro nombre y otro apellido para variar, ¿ok? Y deletrear algo diferente, ¿all right? Okay. Clean the rooms, please. 4 minutes.
Voy a comenzar tú. Okay. What's your name? My first name is René. What's your last name? My last name is Recinos. Don't forget the spelling, okay? How do you spell your last name, for example? Okay? Okay. How do you spell your last name? R-T-A-M-E-C. That's your phone number. My phone number is 7344-6342. Okay. What's your first name? My first name is Victor. Victor. What's your last name? My last name is Soto. How do you spell your name? Is okay. Thank you. Finish. Okay. Maybe. Nice to meet you. Nice to meet you, Edgar. Where do you live? In Santa Tecla City. And you? Okay. I live in Ilopango. Come back to the room. No, no yet. No yet. Ya vamos a regresar. Solo hay que, okay. Vamos a darle un minuto más a los demás. Y ya, okay, dicho. Okay. Okay, thank you. Okay. ¿Has practicado inglés antes, Mario? Yes, yes. And you? How long ago? Ah, yes, I am too. Ah, okay. And tell me about your hobbies. Do you like to do? I like to go to the park. I like to play video games. Ah, okay. And you, what's your hobbies? My hobby is exercise. I do exercise. I like to run around the park, in the street, and listen to music. Did you finish, Adriana and Jennifer? Yes, finish. Okay, let's go back to the main. Okay, everybody's back. Okay. Now I am going to choose victims or volunteers. Victims. To tell me what the information of one of your classmates. Unos hablaron con dos, otros con tres, but I only need one. First name, last name, phone number y spelling if possible. So, one volunteer. Let's see, Jacqueline. Thank you, Jacqueline. Bueno, digo el mío o el de los compañeros, teacher. Ajá, el de uno de sus compañeros. And remember to use his or her. Her name is Alicia. Her last name is Cerón. Her phone number is 712-698-9. Her, y ahí spelling, no sé. Okay, just the pronunciation. Her.
Hair. 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 How do you spell Cerón? Because you said that her last name is Cerón. How do you spell Cerón? Teletrema. Sí. Ajá. Sí. Ajá. E. Ajá. R. O. N. Excellent. Okay. Now, Adriana, thank you, Jacqueline. Pero, thank pero you, teacher. Los mismos me levantan la mano. Voy a empezar a escoger víctimas mejor. Okay, Adriana, please. Yes. Okay, tell me about one of your classmates. Her name is Andrea. Okay. Her last name is Martinez. Her phone number is 7385055. Okay, how do you spell Martinez? M A R T I M E C. Z. Z. Ahorita lo vamos a exagerar un poquito. Let's exaggerate the sound. Z. Okay, because if you say C, me está diciendo C. Okay, Z. Z. Thank you. Thank you, Adriana. Okay. You're welcome. Let's see. I am going to choose a victim. Josué Vides, please. Open your microphone. Okay. Her first name is Xiomara. Her last name is Armas. The first name is spelled S-E-A-O-M-A-R-A. And the last name spelled A-R-M-A-S. Okay, be careful. Sorry, be careful with the pronunciation. A or I? Porque me deletrió A y era I. Xiomara. Ajá, y usted me dijo A. Okay, be careful with that. What is her phone number, Josué? Her phone number is 5060321. Excellent. Be careful with hair, the pronunciation, hair. Okay, hair. Okay, thank you. Thank you. And the last one, let's see. Mario, are you there? Mario? Hi, hi, teacher. Yes, yes. Okay, tell me about one of your classmates, please. Yes, his name is Josué. Okay. I don't, his last name is Vides. Mm-hmm. His last name is Vides, and spelling that Vides, B-I-D-E-S. Okay. Yes. His phone number? Yes, his phone number is 555-3-2-0-A-3-1. Okay, good. Okay. Well, very good, very good. And I can see that you use his and her. Excellent. Before we finish, antes de terminar, porque ya casi se nos van, ya nos quedan pocos minutos, unos dos minutos, porque quiero ver. Ya casi nos vamos. I need your help. Necesito que me digan cuál la forma del verbo to be tengo que escribir aquí. Ok. Very quick. Is. Cindy. Is. 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 Okay. Peter and Kate. Is. Are. So they. Johnny. Is. 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 Okay, Johnny is you. Number four. Number four. They are. It is. And I am.
Es are, porque Felicia, Felicia and I, we, nosotros, we are. Solo que aquí digo Felicia and I. I am. Okay. And it is, and you, you are. Right. Very good. Very good. And in the video, si lo quería hacer pregunta, solo cambiábamos. Do you remember? Si yo quiero hacer esto una pregunta, ¿cómo lo hago? Is my best friend. ¿Y aquí? Okay, para que no se oiga el desorden, vamos a ir uno por uno, ¿ok? Ya me dijeron, are Peter, así nos vamos rápido, are Peter and Kate, classmates, right? Let's see, Edgar, number three, si yo la quiero hacer pregunta, if I want to make it a question. Is Johnny my brother? Okay, very good. Veo que han hecho la tarea. Is Johnny my brother? Very good. Number four, Jose Angel. If I want to make it a question. Okay. Are you a good student? Are you a good student? Excellent. Number five. Uh-huh. Let me see. Jenny Gloribel. Are they in the classroom? Are they? Very good. Are they in the classroom? But because of time, solo voy a escribir la forma del verbo to be. René Recinos. It is an apple. Is it an apple? Very good. Felicia and I. Let me see. Verónica Arias. ¿Cómo podría ser aquí? We start with the verb be. Are we sisters? We. Okay, are we sisters? Por solo en vez de poner los nombres, puedo poner we. O are Felicia and I sisters? Okay. I am her teacher. Jenny? And I am her teacher. All right. Is it a book bag? Let's see. Ovidio. Is it a book bag? Okay. Is it, right? Yeah. And in the last one, Victor? You are a doctor. Are you a doctor? Are you a doctor? Very good. I can see you did your homework, okay? Vaya, nos quedamos hasta aquí. Si tienen alguna pregunta, siempre in the chat o en la clase. Ok, ahorita me tengo que conectar a la siguiente clase, así que... Goodbye, teacher. See you tomorrow. Compartir. And see you tomorrow. See you later. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye. 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 Bye.